todos, aquí yo GalanmonX trayéndoles este nuevo video, el cual es un video un poco diferente. Antes de comenzar con el mismo, quiero pedirles perdón por no haber estado subiendo videos últimamente. La verdad, yo sí he querido subir video, y se me han ocurrido muchos nuevos videos, pero no he tenido tiempo. Estas últimas semanas he estado haciendo un proyecto estudiantil, en el cual visitábamos escuelas y ayudábamos un poco, pero esto me ha estado quitando mucho tiempo, por eso es que no he podido subir videos regularmente. No es que vaya a terminar con mi canal ni nada por el estilo, sin mencionar que la siguiente semana tengo exámenes. En fin, mi vida se ajetreó estos días, pero sigamos adelante y comencemos con este video. Como habrán podido darse cuenta por el título del video, se ha revelado información de un nuevo Digimon, el cual es Great Novamon. Hasta el momento no se ha revelado mucha información acerca de él, pero gracias a un grupo de Facebook llamado Digimon Fan Comunidad logré encontrar la traducción de su perfil, la cual iré analizando poco a poco. Cabe aclarar que los análisis y deducciones son por parte de mi persona y pueden estar sujetos a error, pero la información revelada es verídica, así que aclarado esto comenzaré leyendo su perfil oficial y luego haré el análisis. Great Novamon, un mítico Digimon de la galaxia, dice haber nacido de la fusión de Apolomon y de Diamon, miembros de los 12 olímpicos, cuando un peligro sin precedentes se cernió sobre el mundo digital Iliada en el pasado. Al chocar las energías opuestas del Sol y la Luna juntos, formó una energía equivalente a la de un Big Bang dentro de su cuerpo. Por eso, se ha predicho que Great Novamon se ha convertido en una galaxia autónoma, y se dice que es imposible medir su tamaño total de datos con precisión. Sus movimientos especiales están enfocando la energía amplificada dentro de su cuerpo en su puño y derritiendo al enemigo simplemente tocando llamado Eclipse Finger, y disparando las 8 láminas montadas en su espalda, lo cual detendrá al enemigo hasta que sea destruido. Este ataque es el llamado Calidon Arx. Según la información, el poder de Great Novamon es similar al de un Big Bang. Para poder comprender esto hay que imaginarnos simplemente que el poder que posee este Digimon es equivalente a aquella explosión que generó la existencia de todo el universo, por lo que se podría decir que este Digimon posee poderes más allá de nuestra imaginación. Pero para analizarlo mejor lo compararé con otro Digimon que se dice puede generar un Big Bang con su energía. Me refiero al poderoso Apocalimon, que con su ataque Big Bang del universo, se cree puede destruir tanto el mundo humano como el mundo digital, sin dejar muestra de que alguna vez hubiesen existido. Luego de esta información se nos revela que el tamaño de los datos de Great Novamon es tan grande que no pueden medirse, y que gracias a la gran cantidad de datos que posee, se le ha comparado con una galaxia autónoma. Esto, aunque muy impresionante, es similar al caso de un Digimon bastante conocido como lo es Hexamon, a quien los aparatos tradicionales no pueden medir su data debido al enorme tamaño de la misma. Lo que sí es impresionante es que este Digimon es comparado con una galaxia, ya que como sabemos el tamaño y poder que guarda una galaxia es inmenso, por lo que se podría decir que este Digimon es extremadamente poderoso. Bueno, aquí termina este video, que espero les haya gustado. Es mi primera vez haciendo un análisis de este tipo, por lo que no sé exactamente cómo me salió. Depende de ustedes informarme si les gustó y en qué me equivoque para poder mejorar. Dejen sus comentarios. Ahora es el momento de los saludos. Le mando un saludo a Vicente Mora, un saludo a Eric Restrepo, a mi amigo Skyar Grey, un saludo a Gerardo Luis, uno más a Gabriel Cadavid, un saludo a Uriel Martini, a Alpamon el RK más Poa de todos Pac-Man, un saludo también a Omar Hernández, y por último a Kiox554, quienes me pidieron saludos en el video anterior. Ahora sí, sin nada más que decir, les mando un saludo digital y me despido. Soy GalanmonX y hasta la próxima.